Argentina hace muchos años. ¿Qué tal, amigos? Esto es Deportes. Muchachos, los de hoy no saben. Bueno, vino Delon. ¡Delon! ¡Bueno, vino Delon! ¡Y así lo decís! ¿Qué pasa ya, Delon? ¡Delon! ¡Hola, muchachos! Este es hijito, no es Delon. ¡Yo soy Delon! ¿Qué es Delon? ¡Delon Jam soy! Esto es Deportes el Recuerdo, con figuras que brillaron en el exterior y, por qué no decirlo, también con formaciones gloriosas del fútbol argentino. Con ustedes, Molfino, la Giselle Chemiak del periodismo deportivo. Y lo de hoy es imperdible. Quien los vio jugar se quedaba mudo. Quien los vio golear se quedaba ensaguecido. Quien lo vio tocar se quedaba hipnotizado. ¿Y quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Terminemos con esto. Esta es la historia de los israelíes. Ismael y Abraham Moishardi. Las imágenes. Año 1918. Estamos en el puerto de Buenos Aires, donde se espera el arribo de un gran buque carguero de bandera israelí que trae a numerosos inmigrantes de la colectividad hasta nuestro país. Todos llegan con la intención de prosperar y hacer la América, como los Moishardi, a quien vemos con sus dos niños, nuestros futuros jugadores. Los hermanos Sofovich también han venido en el barco. La familia Yankelevich, que pasa frente a cámara, y la familia Suar, en una belicosa actitud que sería de notable influencia en el futuro para su bebé Adrián. 1948 los encuentran los Moishardi como dueños de una cadena de negocios de sanitarios en el barrio de Once. Un pequeño muchacho se detiene en la vidriera para buscar a buen precio una tapa de inodoro. Es Alejandrito Stuessel, quien se ve seducido por el mismo producto, pero rebajado, que le ofrecen unos coreanos del comercio de enfrente. El niño se encuentra ahora en un gran momento de decisión, cuando los Moishardi, enternecidos por su hambre de rebajas, le ofrecen un mejor precio. ¡Nene, nene, no seas agarrado! ¿Me vas a hacer quebrar? Pero nada le importa al chiquilín Stuessel, que ahora vuelve al negocio de los coreanos decidido a comprar. Este hecho provoca la reacción de los Moishardi, quienes recriminan duramente a los comerciantes amarillos. Hasta que Abraham decide buscar una solución pacífica. No peleemos, mejor esta competencia llevémosla a un terreno de juego. Juguemos un partido en Atlanta y el que pierde se muda de barrio. Las tribunas están repletas minutos antes del encuentro y vibra de júbilo el gentío presente en el estadio de Villa Crespo. Steve Austin, el hombre nuclear, es el invitado de lujo para el puntapié inicial. El árbitro arroja una moneda para que elija el arco y es golpeado por los Moishardi por semejante despilfarro de dinero. Magdalena Sofovich, una deliciosa mezcla de entretenimiento y picardía pensado para toda la familia. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Sofovich. Vos concursás en las coincidencias. Elegí. Muy bien, el limón. Esta pega con esta. Muy bien, ¿y esta con cuál pega? A ver, ¿con cuál pega? Con la derecha pega. Te ganaste un viaje para el policlínico. La fiesta Moiche. En los pies de los Moishardi, una verdadera sinfonía para el balompié. Tocata y fuga. ¡Ay, otra vez la puerta, por favor! Espero que hoy no nos hagan lo de siempre. No sean desconfiados, pasen. ¡A bailar! ¡Que cambie la música! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Viva la conga! ¡Pepe, pepe, pepe! Miren, estos jeans están de oferta. ¿Quieren comprarlos? Y encima se los llevan puesto. Estamos en el segundo tiempo y un avance de los coreanos sorprende al arquero Moishe, que está vendiéndole tela para la bandera a los de la barra brava. Y es 1-0 para el equipo de los orientales. Luego de una pared llega el segundo, mientras el arquero le vende la red a un pescador que pasaba por ahí. Pero Moisés, este no es momento para lucrar. En el minuto 90 los coreanos atacan, pero el arco ha sido vendido a un botellero que venía por la calle. ¡Epa! ¡El arco! ¡Nos falta el arco! ¡Se afanaron el arco! ¿Quién se llevó el arco? Y esta increíble actitud del arquero israelí provoca lo que todos suponemos. ¡Sí! ¡La hecatombe! ¡La debacle total! Una seguidilla de hechos pochornosos que involucra a los Moishardi, los coreanos, al árbitro, Steve Austin, la secretaria de Sofovich, al pescador, los barra brava, el botellero, Stuessel y los coreanos, transformando el verde césped en una verdadera batalla campal sin parangón. En un costado, el futuro director del Dibu es perseguido por los coreanos por no pagar la tapa de inodoro. Y Steve Austin le hace sentir toda su potencia nuclear a la secretaria del ruso. Todo muy lindo, pero nosotros nos vamos. Los Moishardi, ya alejados del fútbol, se dedicarán al cine, debutando en el film Amor en el Kibbutz, bajo la dirección de Leo Rosenwasser y Abel Jakubovic, integrando el elenco junto a Mariana Briski y Emilia Masser en pelotas, como siempre. Ismael y Abraham Moishardi, que lomos, figuras del deporte en el recuerdo. Muy bueno. Qué talento, ¿eh? Qué fortuna. Qué cortados. La historia de estos muchachos, que lo vamos a nombrar para que ustedes lo recuerden en su memoria. Ismael y Abraham. ¿Cómo? Me cago en Marcelo. Sí. Todavía lo tengo en la cabeza. Bueno, ahora sí, vamos a los controles antidopines que dieron positivo en principio de siglo, al final. Y hoy tenemos el caso de Pichi Cata, de Deportivo Español. Le encontraron 100 gramos de Nextum mixto, un frasco de Zapolán Ferrini, 200 gramos de nuez moscada y 100 gramos de Camexan. Esas imágenes, qué feo, ¿eh? Sí. No, ahí no hay derecho a poner eso.
nervioso estaba ese muchacho. No sé. Bueno, ahora sí. Yo tengo este que se llama Rosamel Araya. No, no. Rosa Armel Araya. Encontraron un cóctel de barbitúricos, barbacoa y barrocutina. 4 litros de aceite, eso, lo de la promoción. Sí. Una esponja patito dorada y un diu. No tenía en otra zona porque se ve que el tipo se cuidaba. Uy, está bien. Ahora sí, vamos a las formaciones. Tenemos el Atlético PPPPP de Brasil, 1878. En el arco, Tafarel, línea de 4. Ricardo Rocha, Ricardo III, Ricardo Bableo y Ricardito Darín. En el medio, Flor Discrete, Flir Discrete y Flor de Escroto. No, ya decís. Grandote, ¿eh? Tenemos el mismo problema. Flor de... El Toto Berizzo, de arriba estaba. Cate. Bien. ¿Y vos? ¡Ay! Confirmado. Otro problema que solucionamos. El próximo equipo. Club Atlético Asociación de Fans de Luis Miguel que putearon a Caramelito. El arco. Farinha. Línea de 4. Bollman, Dolores Barreiro, Dolores Blaquier y Dolores de Huevo. En el medio, esta, la otra, Caceres, Putrone, Gacelli, Matese. Y arriba, una línea de 4, ¿eh? Marcelo, si pensaste que San Lorenzo sería el campeón, le rate fiero. Esto fue Deportes en el Recuerdo. Chau, chau. Aguante, ahora sí. ¡Para un poquito, viejo, che! Vos sabés que vos me sacás, en serio te lo digo. ¡Me sacás! ¿Cuántas veces querés que te lo diga? ¡Me sacás! ¿Me sacás a dar una vuelta?